Resulta que va un guachiturro al banco. Escuchen esto, ¿eh? Entra, coloca la tarjeta. Entonces el cajero le dice, dijiste la clave. Y gato, yo no dije nada. Muy bien. Continuamos con el turno de Santiago, con un hermoso bagre, ¿no? Una hermosa corvina. Una linda corvina, una corvina. Muy bien, vamos para aquel lado. Ahí está, ahí la pueden ver. Se va a subir en la lancha de Miguel a hacer pesca al Magdalena, allá también. Muy bien. Acá estamos. Corvina rubia. Voy a acudir al machete. Bien alimentadita, están muy bien. Si estas son las primeras. Preciosas. ¿A qué viene una corvina rubia, Miguel, acá? Mientras se la dedicamos a Anaí Ramudo, Miguel le va a explicar qué hace una corvina rubia en las aguas del Río de la Plata Sur. A desparasitarse exterior e interiormente. Muy bien.
Dato que muchos alimentarse no lo sabían. Para después tener su cría cuando desova en la bahía San Borombón en el agua salada, porque es un pez de agua salada, tiene que desovar en el agua salada. Lo mismo que hace el bagre de mar, que acá también entra, desova, pero se lleva el desove en la boca, los huevitos en la boca, y los larga en el agua salada. Muy bien, qué explicación. Y lo ha experimentado él, porque cuando uno mira una corvina pescada en el mar, la abre, tiene una como una garrapata, nos claro. contaba Miguel, que acá ya no la tiene, porque acá está desparasitándose. Exactamente. Explicaciones de que sabe, no solamente un buen pescador y un gran guía, sino que tiene mucho conocimiento de la pesca. En Magdalena, 100 kilómetros nada más, vengan, están todos invitados. Continuamos. Seguimos. Seguimos continuando, dijo el loco. Continuando. Otra rubia. Qué pesca hermosa esta. Qué facilidad agarrar estas rubias. Hoy usted amagó traer la línea de pejerrey. Y yo le dije, yo ya guardé todo el pejerrey. Así que nos jugamos, lo jugamos a pleno a las corvinas hoy. La vida por las corvinas hoy. Para Martín Monte va dedicada. Oh, compañero bombero, Martín. Te dedicamos una rubia, Martíncho. Quiero decirte, el loco que se le declara a todos. Un capo, el chabón. Quiero decirte que siempre estoy con vos. Para vos, Martín. Muy bien, Va a ser liberada esta porque es chiquita. Vamos. Para vos, Martín, quiero decirte que siempre estoy con vos. Vuelve al agua, la chiqui. ¡Oh, qué gana, dice! Nos vio feo, ¿eh? Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en Calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Para Lucho de Tolosa. Muy bien, que se va al agua. Nuevamente. Vaya y traiga a su madre o a su padre. Y se va al agua. La próxima que tire. Buena largada, ¿eh? Fue buena, ¿no? Sí, muy buena. El piti se va al agua la próxima que tire. ¿Qué le pasa a los dedos? ¡Qué pichazo! Camarones, corvina, ya. Todo cagado. Es lindo cuando nos vamos cagados a palo los dedos, ¿eh? Es que hubo combate arriba de la lancha cuando sí. Nos vamos así. 2 días para recuperar las manos ahora. Alexis Barquet de Pila. Ahí está, para Alexis Barquet. De Pila. De Pila. La gente de Pila, que tengo una pila de amigos allá. Ahí está. Lo que es Chascomús, Pila, toda esa zona, que vienen a pescar aquí. Muy bien. Y que lo pueden mirar por Canal 6 de Pila también ellos. Ahí está para ellos. Para así es. Para la gente para de Pila. Coco, también el coco, el de las mojarras de ahí de Chascomús, el coco. Muy bien. También coquito, si vos lo ves. Te puede pegar un cachetazo esa corvina. No. Eso es. Monstruo del río, me está mordiendo el dedo. Ahí está. Menos un dedo se va de la pesca hoy. Muy buena actividad de corvinas para realizar esta pesca con Miguel. Abajo tienen el teléfono, la fotito de él. Completito. Servicio completo.
¿Seguimos, compañero? Sigamos, es una tarde maravillosa. Miguel, que está de costado, miren la pose de Miguel, este es el guillacheto, con otra corvina, hijo de fruta, dijo Matías. Beto Torres del Palomar. Está, para Beto Torres del Palomar, la corvina de Miguel. Hemos mandado saludos para varios lugares hoy. Ahí está, Beto. Nos recorrimos todos. Mirá qué corvinita rubia, Beto, ahí para está. Vos, del Palomar. Como ustedes pueden ver, es una tras otra, así que no duden en venir. Como trompada de loco. Que acá Miguel y el marinero, miren que es Ricardo Ford, ¿no? El Nero Jiménez. Me agarraron justito. Entre estos dos. Entre estos dos personajes te van a hacer pescar estas corvinas. Ricardo Ford. Recordemos que esta pesca es solamente Miguel. Media jornada. Entramos al mediodía. Después del mediodía y. Arriba de 20 corvinas, sí, estaremos impresionante, pescando. Impresionante, es una tras la otra. Han visto la actividad de los pescadores, las cañas, cuando la dejábamos sola, que nos parábamos para preparar la picada, ¿vale? Las cañas bailaban, bueno, así fue toda la tarde. Así es, movidita, movidito. Juntito, los tres, los cuatro juntitos, no, los tres juntitos, porque el negrito no se junta. El negro está en otra, no está en el living. Está en otra, está allá, mirando porno. Continuamos. Otra rubia que sube. Ya vamos terminando este programa porque la batería no quiere saber más nada. Miren qué lindas son las corvinas que estamos pescando acá en Magdalena. ¿Se termina la batería? ¿Se termina? Se termina. Antes que se termine lo vamos a dedicar. Así será. Entonces, esta corvina se la vamos a dedicar a Facundito Cortés de Magdalena. Muy bien, para Facundo Cortés. Esta hermosa corvina rubia. Una pesca que te da una batalla con este equipo liviano. Y el pique de la corvina te das cuenta enseguida, porque te dobla la caña, te lleva para acá, te trae la masa. Aprovechamos esta poca batería para que Miguel se despida de la gente y haga su invitación nuevamente. Están todos invitados, así que a venir ahora, a partir de ahora hasta noviembre vamos a tener corvina. Después se nos mezcla la corvina con el bagre de mar. Muy bien, ahí está, ahí. Gente, en pantalla el número de teléfono de Miguel. Y Miguel va a ser acompañado por este personaje. Siempre. Ahí está. Siempre vamos a estar acá. Muy bien. Muy bien, negro. Seguimos entonces con más pesca en Magdalena.
Librería El Proveedor, de Marcelo Rivasucchi, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. Carpintería La Artesanal, en actividad desde 1969. En Magdalena desde 1980. Dos generaciones de carpinteros. Teléfono 022 21 45 2409. Carpintería La Artesanal, Chacabuco 360, Magdalena. ¿Qué pasa, Matías? Y algo enganchamos, vamos a ver si... Está haciendo spinning acá el tipo. Con un señuelo... Y goma, con una cuchara. Muy bien, la primera tarucha... ¡Qué pedazo de tarucha! Ha clavado acá el loco este. No, impresionante. Impresionante. Bueno, vino a la tarucha y... Este es el especialista en tarucha. Tiene, saca de la caja esa de señuelo que tiene, puede llegar a sacar cualquier cosa. Ahí la cucharita con el... Con el señuelo de goma. Goma. Si quiere agarrar... Muy buena. ¿Por qué no la agarra de la boca? Ahora si quiere. Vamos a buscar la pinza. Muy buena tarucha, ¿eh? ¡Qué pedazo de tarucha! Le vamos a sacar una foto y lo vamos a devolver al agua. Sí, sí. Matías, mi hermano, debutando con las taruchas. Hemos venido con los chicos, con Luis también. La gente que no se acuerda de Luis, porque hace rato que no puede pescar nada. Pero ahí lo tienen. Y la primer tarucha de la temporada, de la mano de su tío Matías. ¿Eh? Del, ¿qué tío, del tío suyo y del tío suyo? Aprendan ustedes cómo se hace. Yo le estuve tirando con señuelo. No me dieron ni bola a mí. Este loco. Cambié el que tenía, que era el flujo. Ahora vamos a mostrar con qué le está dando. Yo, este llegó el segundo tiro que hizo acá. Y ya nos sacó la tarucha. La primer tarucha de la temporada que vuelve al agua, dedicada para Gonzalo Montes de Oca, de Magdalena. Linda tarucha, vamos a hacerle un buen plano. ¿Qué le parece para abrir la temporada de esta manera? No se le puede pedir más a esto. Nuestro lugar de tarucha, que cuando llegamos no vimos la vegetación que veíamos el año pasado. Y se fue. Seguimos. Es la tarde de Matías hoy. Segunda. Me ha dado el señuelo que pescó la primera a mí para ver si capto algo, pero nada, yo todavía. Y él ya va por la segunda. Eso que se tomó la coca, se fumó un puchito. Dice, ahora que saqué una voy a descansar, dijo. Y acá tiene la otra. También más con... chiquita, pero bien. Linda tarucha. Mira la cuchara con el muñeco. Miren este señuelo. Con ese invento está pescando el personaje este. Ahora, antes de devolverla, la vamos a dedicar esa tararira pescada por Matías antes de su viaje a Corrientes y La Paz para Carmen Ofelia Ucero. Va dedicada la segunda tarucha. Ya volvemos con la devolución, amigos. Segunda tarucha. No sé, me vaya a pegar un golpe porque la gente va a aplaudirlo desde la casa. Barro acá, la vamos a zambullir allá. Segunda tarucha, segunda devolución. Allá están los chicos probando con señuelo también. No hay respuesta. El único afortunado, Matías. Cuerpo tierra. Ese pantalón. No, miren lo que está haciendo el muchacho acá. No lo hagan desde sus hogares. Muy bien,
Dos taruchas, dos devoluciones. Allá se fue. Muy bueno, muy buena actividad de este pescador. Miren cómo está, Mírenlo. Tienen que, para venir a hacer esta pesca tienen que estar preparados para hacer esto. Cuerpo a tierra, embarrarse, patinarse, caerse de cabeza. Y por qué no clavarse algún señuelo también. Muy buen tiro, ¿eh? ¿A ver usted? No, yo tengo una galleta más o menos. A ver la galleta. ¿Cómo que tiene una galleta más o menos usted acá? A ver. Sí, acá. Mucho nylon tiene ese reel. Usted es un capo, ¿sabía? Con la patilla de San Martín. El enano con una tarucha. La primera tarucha de su vida, ¿o no? Este es el año suyo. Ha sacado su primer pejerrey, su primera tarucha. Con el mismo señuelo que estaba su tío ayer pescando. Ayer nos corrió el agua, ¿se acuerda? Y hoy volvimos por más pesca al Magdalena. Ahí está, un señuelo. Una cuchara con un señuelo de goma. Y la primer tarucha del enano. Vamos a dejarla en el piso. Y la vamos a devolver. ¿A quién se la quiere dedicar? A mi mamá. ¿Vino su mamá hoy? Bueno, pues llenar el piso. Ahora vamos a devolverla. Vinimos a hacer pesca en Magdalena. Hoy vinimos más equipado, Vino su primo, el Piqui. Buenas tardes, amigo. Vino su madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la dedicatoria. El barcho que está re caliente. ¿Qué pasó, amigo? Todo mal. Cuéntele a la gente qué pasó con usted. Se fue la campeona. Una tarucha se llevó la boya. La preferida. Y allá está el que ya lo conocen. ¿Cómo le va, amigo? Patranca. Bueno, vamos a devolver la tarucha al enano. Primero le sacamos una foto y la devolvemos. Santiago Lago también. Ahí está. Sí, la ropa acá. Seguimos. El barcho en plena pelea. Ahí está, compañero, por fin. Mira, ahora. Se le dio al barcho después de haber perdido una boya completa. Con una tarucha se fue, ¿no? Con una tarucha. Primero vino mordida la boya. Muestren a la gente cómo vino mordida la boya. Póngale la mano como así. No. Así, esa la boca. Un tiburón con la presa. ¿Esa era la boca? Sí. Esta es la mano, mi mano era la boca. Muy bien. Y, bueno, y después se la llevó. Encarnando con rana. Ahí una está. Linda tarucha. Le vamos a meter la fotito. Y va a ser liberada como corresponde. ¡Se fue! Sí. Se cayó, no alcanzó. No, sola se liberó. No. Nos vio las caras y disparó. Algo pasó. El Piqui se asomó. El Piqui le tuvieron. Este no. Miren la cara esa. Sí. Esa fue la cara. Que espantó la tarucha. Bueno, ¿continuamos? Continuamos. Haga el tiro, maestro, que lo vamos a filmar. Bueno, vamos a comentar lo que pasó. Vinimos a hacer una nueva nota de Tararira y además a buscar la boya. La boya que otra vez se había perdido. Ah, dos veces, tres veces vinimos, la vimos y no la pudimos sacar. Todavía está la boya con la tarucha. ¿Recuerdan que la otra vez cuando vinimos le anunciamos que una tarucha se había llevado la boya? La boya de barcho, bueno, acá está. Y ahora la vamos a poder soltarla, sacarle el anzuelo a la amiga. Linda tarucha. Muy buena tarucha. Es la que casi se llevó la boya tan valiosa. Se recuperó. Bueno, la tarucha que estuvo una semana con el anzuelo clavado y andaba con la boya paseando por el arroyo, finalmente vamos a hacer la obra de bien ahora. Ahí estamos, lo vamos a devolver. Le vamos a quitar el anzuelo y la vamos a devolver. Vamos a poner esto. Ah, claro.
encontró la salvación la tarucha. Vinimos nosotros, menos mal que no cayó en manos de otras personas. ¿Vuelve al agua, Barcho? Vuelve. Bueno, se la vamos a dedicar a usted, que fue su cumpleaños, amigo. Ahí está. Hermosa tarucha. Qué velocidad para irse. Pero ella está como si no le hubiera pasado nada. Nada, nada, nada. Lo único bueno es que se recuperó la boya. Y la tarucha siguió con vida. Vamos a seguir, recién llegamos. Continuamos. Hay buena actividad hoy. La podemos sacar porque ya se me fueron tres. Una que parece que fue la suya. Y a poco se me fue la otra, no más. Ahí está. ¡Qué tarucha, papá! ¡Muy buena! La primera del año esta. La primera del año mía. ¡Qué pedazo de tarucha, compañero! Se voy a dedicar a Matías. Uy, que me trajo una artificial. Me cargué, me dijo, esto anda bien. No le tenía fe yo, porque no era lo que yo quería. Pero me dijo, esto van a andar bien, me dice el cabezón. Anda bien para la tarucha que le... Anda bien, este es el profesor nuestro. Que no muerda la cámara. La tarucha. Pero bueno, miren, gracias. Muy bien, amigo. Pesca Magdalena. Aprendan ustedes también. Un día ventoso, que muchos dicen que no es favorable para esta pesca. Está haciendo frío, estamos de campera. Nosotros de con lluvia, sin lluvia, como sea, pescamos igual. Alguna vamos a sacar. Alguna vamos a sacar y aparte trajimos al profesor Neuro. El profesor Neuro. Alvarito. Alvarito, así que ese no falla con la tarucha. Vamos a la cosa. Ahí se fue para los juncos. Para el unco. Para el unco. ¿Seguimos? Seguimos ustedes.